Bueno, lo que aquí tiene que ceder es la cordura y al mismo tiempo pensar en la población. Ahí se tiene que ver la viabilidad correspondiente. Pensar en la población, ya tenemos una agenda que prácticamente está aprobada en la anterior sesión. Ahora es una continuidad lo que se está dando a esa sesión y como tenemos ya una agenda ahí, un orden del día, se tiene que cumplir el orden del día. El orden del día es realizar tratamientos del proyecto de ley de préstamos y posterior se puede llevar el tratamiento de lo que es la 073 y la 075. Pensaremos en la población. En este momento ya existe un paro de bloqueo en la ciudad del Alto, en el distrito 8, que ya se están manifestando. Queremos llegar a ese extremo. Le decimos a los diputados nacionales que piensen en la población, en sus necesidades, antes de intereses políticos.